Muy bueno. bien, soy Rubén Mullano, en donde estamos se llama nuestro programa, es una gran pregunta, pregunta que fuimos de algún modo, bueno, respondiendo con Álvaro Alfonso, el escritor, Álvaro Alfonso, el periodista, tiene un montón de libros, yo no sé cuántos ya, pero seguramente supera los 14, 15 libros. Yo estoy acá con, con uno de ellos, Los Dos Demonios. Podés conseguir el último, Operación Verdad. Ahí hay un gran resumen de esto que conversamos con él, un resumen, por supuesto, metodológicamente narrado con todo un sistema de investigación muy propio de Álvaro. Eh, es un gusto hablar con él porque nos permite entender la situación del país en el presente, porque algunos historiadores nos enseñaron cuando íbamos al liceo, también en facultad, que la historia es un continuo. En verdad es una, una, una especie de, de fantasía racional que hacemos ¿no? los seres humanos de plantear las cosas en el pasado, presente y futuro. Pero hay un hilo conductor, hay un continuum, eh, y las cosas se van explicando con causas y efectos. Bien decía Álvaro Alfonso, hoy la sociedad uruguaya en su gran mayoría está viviendo, palpitando, vibrando sus efectos, pero no está viviendo sus causas. Y esas causas que tienen que ver con dos demonios ideológicos, ideológicos, es decir, sistemas ideológicos de poder. Vamos a ser claros. Cuando hablamos de dos demonios ideológicos, al menos esto corre por mi cuenta, yo hablo de dos sistemas ideológicos de poder. Pero esos dos demonios figuran como tales uno frente al otro. A ver si me explico. El demonio del marxismo-leninismo en la Guerra Fría es el demonio ante el mundo libre, y el mundo libre, que es el mundo del republicanismo democrático-liberal, es el demonio ante el marxismo-leninismo. ¿Me explico? Los dos demonios no son para nosotros, son dos demonios porque un mundo plantea que el otro es un demonio y el otro mundo ve al otro como un demonio. Evidentemente hay un gran tema ahí a resolver. ¿Cuál sería el tema a resolver? Creo yo que lo que ha hecho Europa, el Congreso de la Unión Europea y los países del este individualmente, Polonia, Rumania, Ucrania, que antes de la invasión de Rusia Decreta, decreto presidencial de Zelensky, ¿m? prohibir, es decir, no prohibir, sino declarar ilegales a todos los partidos y movimientos que sean de corte totalitario, entre ellos partidos, coaliciones, organizaciones marxistas, trotskistas, marxistas, leninistas, musolinistas, nazistas y cualquier tipo de ideología totalitaria, como, como ideologías que no son legales en un estado democrático republicano. Yo creo que esa es la única solución, pero claro, te vas a enfrentar con el demonio, te vas a enfrentar con el demonio. Pero ahora, si vos querés convivir con el demonio, como lo está haciendo Uruguay, si vos querés convivir, el demonio por adentro te está haciendo la guerra todo el tiempo hasta que caigas, de algún modo. Es lo que decía Álvaro Alfonso, eh, lo que planteaba Lenin. Vamos con palabras, dicen los marxistas. Nosotros, ellos son los dueños de los relatos. Ellos son los dueños de la creación del relato. No les interesan los datos ni la argumentación. Y te van a jugar siempre con el relato establecidos en el juego lícito de la democracia, juego que aprovechan para medrar y llegar a lo que ellos quieren. ¿Cuál es el cometido? El poder del Estado. Está con nosotros Diego Flores. Eh, a quien agradezco una vez más su presencia. Eh, también es, es un gusto hablar con Diego porque es de esos cotartulios que, que podés establecer estas ideas y plantearlas seriamente ante la audiencia. ¿Cómo te va, Diego? Gracias por estar. Uy, buenos días y gracias a ti por, por invitarme. Aquí estamos. Bueno, esos dos demonios se ven por todos lados eh, y, y, y hoy por hoy están muy vigentes en el país. Como no lo estaban en la década del 60, la década del 70, por ejemplo, yo veo que el senador Raúl Lozano de Cabildo Abierto pide en el Senado un minuto de silencio por los asesinatos de cuatro jóvenes militares, muy jovencitos, eran personas de 21 años, uno de ellos, 24, 26, tenían hijos. Está esa famosa imagen del chip con, el, con, los, con los muchachos acribillados por un comando terrorista, de aquellos grupos terroristas del MLN Tupamaros. Pero por otro lado, en ese mismo Senado, vemos a Dela Ventura, esta mujer del Frente Amplio, que preside el Senado, le toca ser la presidenta de la Cámara, con una remera cuya re leyenda reza, todos somos familiares de los desaparecidos, ¿no? que son del lado de la izquierda, precisamente, que está vinculada a esos grupos terroristas y a grupos clandestinos del Partido Comunista y a todo vínculo de izquierda en aquel entonces. Ahí está el tema, ¿no? En el país, sigue estando ahí y por otro lado vemos que que no se conmemora nada vinculado a aquellos militares que cayeron, por ejemplo, en la lucha de las instituciones ante el contexto de una guerra fría, con grupos fogoneados y solventados por, por la Unión Soviética, entrenados en Cuba también. Por otro lado, no vemos que, que la gente clame o pida realmente que se restablezca el Estado de Derecho cuando hay militares en retiro que están presos sin condena. ¿No? En, por ejemplo, los presos de Domingo Arena, cuánto tiempo, gente que ha muerto ya ahí por, por, hasta por su edad, sin el debido proceso. Eso, eso sí que está mostrando la, la, los efectos de aquellas causas históricas que no fueron aún resueltas. Y que cada día que pasa, Rubén, parece más difícil que se terminen de resolver. Tú hablabas de, de los dos demonios y, y mirá qué imagen gráfica propongo este, asumir. El día de ayer asistimos a las 8.30 de la mañana en Avenida Italia y Abacú a un acto que organizaba el ejército, dentro de un cronograma de, 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 de actos que más que celebrar proponían recordar este, y reivindicar hechos este, que tú fíjate que curioso, al mismo tiempo que estábamos recordando a estos cuatro soldados que fueron masacrados Masacrados. Un día muy especial. Es el día que para el ejército se gesta la fundación. Es el día, además, que para los habitantes de la banda oriental, en aquella batalla épica liderada por el jefazo Artigas, este, comienza a, a transcurrir, comienza a tomar, a, a tomar fuerza ese espíritu que luego va a convertirse en nación. Este. Ese mismo día celebramos entonces el nacimiento de una nación y también celebramos, este, recordamos el momento en el que fueron este, masacrados cuatro soldados que estaban este, de guardia cumpliendo su deber eh, en un claro símbolo de lo que eh, aquel demonio entendía era necesario derrocar. Eh, estas circunstancias sumadas a este, el, la violencia, la violencia de igual intensidad que supone que una representante nacional eh, nos falte el respeto a todos, para empezar se lo falte a sí misma y se lo falte a sus eh, compañeros de, de Parlamento eh, violentando un precepto básico que a mí este, hay he hechos sintomáticos. Cuando en el día de ayer este, la actitud de esta señora representante del MPP, del Frente Amplio, uh -huh. eh, eh, es eh, señalada, primero por la senadora Bianchi y luego por el senador Penades, la respuesta de, del senador Charles Carrera fue exigirle este, a, a estos senadores que le exhibieran el reglamento, el articulado, donde que está expresamente prohibido que eh, en la presidencia del Senado se vistan como quiera. Uh -huh. Y de inmediato, en rostra, el hecho de que esa representante de la aventura eh, tiene mayor caudal de votos detrás de sí que quienes la están cuestionando. Con lo cual nosotros percibimos claramente que aquí hay un principio este, que está quebrado ya hace rato y que ahora solamente se exhibe sin el pudor que exhibieron otras bancadas en, 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 en periodos anteriores. El primero de ellos, ¿cuál es? Eh, el Parlamento es la casa de las dignidades, asumido el término en, en, en el concepto más amplio. Los derechos humanos básicamente se basan en la dignidad del ser humano. La libertad es la dignidad del ser humano. En esa casa se discuten, se dirimen y se resuelven todos los problemas vinculados esencialmente a la libertad con la que funcionamos, operamos e interrelacionamos. Para llegar a ocupar una de esas sillas, Cualquiera. Mm, es necesario mm. contar con votos. El, la cantidad de votos establece el peaje que el, algunos ciudadanos pagan para poder acceder a ellos. Una vez que están allí instalados, ya no importa cuánto más este, tienes con respecto a que está sentado a tu lado. Eso se dirime al momento de votar y de sí. establecer las posiciones que cada sector luego va generando. Luego hay un principio básico no escrito. Que ha sido violentado sistemáticamente, que es el del, del respeto. Hay normas este, que se votan por cortesía y que establecen de alguna manera la dinámica de funcionamiento en la cual el respeto hacia la idea del quien piensa diferente es atendido sin que esto suponga un menoscabo a las ideas propias. Allí surgen los cuartos intermedios, los llamados a sala, los minutos de silencio. Exacto. Tú fíjate qué curioso si. Este, eh, los legisladores de la bancada oficialista no votaran un minuto de silencio pedido por un integrante del Frente Amplio a propósito de alguno de sus de su víctimas o mártires endiosados. Sería un escándalo. Este, y en realidad, ¿qué estaría logrando este, la, la, la bancada oficialista? Nada. Simplemente negándole el derecho a expresar o a manifestar una sensación, un sentimiento que está relacionado con la idea. A partir de la cual ella está sentada donde está sentada. Eh, la finalidad de este, violentar, yo me, me quedaba con la imagen, ima, eh, por un momento, es una locura, ¿no? Pensar este, en la escribana Jimón, con una remera que diga, este, yo voté, yo voté la Luc, ¿no? Este, sí. este, o yo, no sé, yo voto celeste, sí, o no claro, sé. Imagínate sí. qué escándalo. Sí, qué claro. escándalo. Porque la presidencia. Del Senado es la presidencia de la Asamblea General. Este, este es el, el, el espacio de representación que este, de los representantes está por encima de todo. Eh, tiene una naturaleza súper este, suprapartidaria. Eh, estas cuestiones que son menores, que uno puede considerar menores, en esencia lo que están transmitiendo es el irrespeto que la izquierda en este país tiene por la institucionalidad. Diego, por este, sí. yo, yo creo que Podemos considerar que son menores, en, digamos, en cuanto a lo anecdótico, pero la carga simbólica no es menor, por lo que ah, no, no. estás interpretando. Es decir, Definitivamente. Si, si partimos de la base que nuestro poder legislativo, el Parlamento, es ese, ese espacio en el que se asientan, se asientan las bases, se tienen que hacer reales ahí, las bases de nuestra democracia representativa, como lo mandata la Constitución de la República. La constitución que nos dice que nuestra democracia es representativa. Somos representados por aquellos que atravesaron o pasaron ese peaje de votos que tú decís, y una vez que están ahí ocupando esa banca, tienen el mismo valor que el otro que fue más votado o menos votado, porque ese simplemente es un, un, un trámite electoral. No se traduce en un valor después en la Cámara, sino que la Cámara luego está integrada por tantos diputados, tantos senadores. ¿no? La Cámara Baja, Cámara Alta, de Cámara de Representantes, de Cámara de Senadores. Ese poder en pleno legislativo, funcionando en una o en otra, o cuando funciona en pleno en los hechos, nos está representando a todos en el sentido de que se acuerda ahí que es un ámbito nacional de legislación, es un ámbito nacional en el cual se nos van a dictar normas de conducta, se nos va a dictar soberanamente nuestra forma de, de convivencia a través de esas leyes que salen de ahí, representando las diferencias políticas, las diferencias ideológicas. Pero actuando como un organismo único, nacional. Por lo tanto, si, si vamos hacia ese terreno de ponernos una remera que represente a caídos por una ideología, este, eh, eh, imagínate al revés: si fueran los diputados del Partido Colorado con, con remeras que tuvieran a, a José Valle y Ordóñez y a, y a Baltasar Brun y otros salen con Aparicio Arabia, Serían como una cancha de fútbol con tribuna de barras bravas que ya no representarían a nadie, sino que estaría todo muy fraccionado. Y uh -huh. creo que eso es lo que ellos simbólicamente, como tú decís, sin ningún pudor ya están haciendo. Es decir, ellos están mostrando a un país dividido, fraccionado y acarreando agua para su molino. ¿Cuántos más están de nuestro lado? ¿Cuántos están del otro? Yo lo estoy interpretando de esa manera. No, bueno, no, y, 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 y es inevitable este, vincular esto. A, por ejemplo, lo que se ha construido en torno a la justicia. Una justicia que se ha mercantilizado al servicio de la idea política de turno, que es la que está campeando. Con lo cual, este, los fiscales tienen la potestad de poder eh, menguar o acentuar el tono de cualquiera de las leyes que están aplicando al momento de acusar. Sí. Eh, lo mismo sucede con este, la la creación de fiscalías especializadas, que es algo que a poco, yo debo confesar, este es un tema que me preocupa personalmente, o sea que mi manifestación denota un grado de egoísmo que asumo y manifiesto públicamente, soy interesado, me veo afectado porque tengo un familiar detenido arbitraria injustamente por... Por el accionar de esta, de esta figura, pero en realidad, este, a poco que este, comenzamos a trabajar en la defensa, descubrimos que detrás de esto hay un modelo o un formato operativo que aplica y es válido, es posible de ser aplicado en cualquiera circunstancia que sea necesaria para el gobierno de turno. Con lo cual, lo, aquí lo que está en crisis es el modelo de representación, Rubén. Yo llego a la conclusión que el sistema de representación este, político que tenemos este, en el Parlamento está ingresando en una etapa de crisis que me temo sea terminal. Eh, falta muy poco para que la propia izquierda lo declare inoperante. Cuando uno percibe el abuso en el recurso de las consultas populares, que no, hacen otra, que no tienen otra finalidad que la de revisar y cuestionar lo ya resuelto y sancionado por el Parlamento, incluso. Este, desandando la, la, la propia caminata. Es decir, este, aún después de haber votado, este, sí. se suben al carro del de cuestionamiento. Eh, todo empieza por una cuestión básica que es de humildad y respeto. Cuando uno repasa las bases sobre las cuales se desarrolla todo este, este ejercicio de, de democracia, cuando uno va al Iluminismo, regresa... A, a la Francia eterna en la que nacieron ideas maravillosas que sentencian que todos somos todos iguales este, que apela a la fraternidad a la solidaridad uno descubre que hay una crisis muy muy honda en, 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 en esos conceptos y en esos valores de los que ya directamente no se habla y esto no podemos dejar de vincularlo a la crisis de modelos que, que vive este, vivimos a escala planetaria sí. El, de alguna de alguna manera la existencia del comunismo, este, materializado, corporizado, en este caso en, la, en, en el territorio de la, de la vieja Unión Soviética, uno encontraba que la tensión, este, por más injusta este, que era, que lo era, este, generaba una dinámica en la que había respeto por algunas formas, o había de alguna, de alguna manera un equilibrio, que ahora se perdió. Ahora se perdió. Yo estoy este, muy inquieto, eh, por intentar develar cuál es el modelo, cuál es el formato que promueven. Porque está claro que esto que nosotros tenemos no lo quieren, no lo respetan, no lo valoran. ¿no? La pregunta es: ¿cuál es la alternativa? Yo antes sabía a qué oponerme. Hoy tengo dudas importantes porque me, me resisto a pensar que el modelo que proponen el PITCENETE y el Frente Amplio pueda ser el venezolano o el nicaragüense. Y ya no hablo de cubano que se está desdibujando y es una parodia. De, lo, de, de sí mismo. Entonces digo, este ¿cuál es la alternativa? Este... Y la alternativa yo creo que ellos están planteando es, es la que plantea el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, es ir a, por ejemplo, a una estructura que erradique el republicanismo, como está pasando en Chile, ir a una especie de, de nación multietnica o multicultural, será acá fíjate vos que hasta hay grupos este, de charrú, supuestos charrúas que también reclaman sus derechos este, como minoría, que eso es una parafernalia de la, del neomarxismo latinoamericano, planteado por Rigoberto Lanz, un teórico venezolano sociólogo, que plantea también al indigenismo como núcleo integrante de este nuevo marxismo, que integra a supuestas minorías. Ahora, yo, yo creo que, que sí, que, que hay algo así como lo que decía este, eh, Escotado, Antonio Escotado decía que él como marxista que fue y luego un marxista convertido, un doctor en filosofía, jurista, era interesante escucharlo y leer sus libros porque te habla por dentro del tema. Él decía que el marxismo-leninismo es el éxito del fracaso. ¿Por qué es el éxito del fracaso? Porque si bien es un fracaso como teoría, no, no, no tiene asidero en la realidad, no, no tiene fundamentación, no tiene sustento su teoría económica, su, su, su teoría política. Este, va a avasallar inevitablemente derechos humanos, y el ser humano se va a dar cuenta cuando esté ante el terror, como pasó en la Unión Soviética. Tiene éxito en el, en el relato, tiene ese éxito de ese relato que asoma como épico, como aventurero, hasta romántico, lo romantizan el relato, y prende fuertemente en esas generaciones desprevenidas, que como diría el conde de Kaiserlin, son las víctimas de las utopías fáciles, son los jóvenes. Los adolescentes y los jóvenes fácilmente prenden en una utopía que les plantea cambiar el mundo, hacer el mundo mucho mejor y, y siempre con los conceptos de justicia, más justo, ¿no? la justicia social, el obrero como esclavo del capitalista. Y esas ideas que son simples, son simplismos o reduccionismos, son las que prenden en el joven. Pero ¿qué pasa con esa utopía? Esa utopía no reconoce la realidad. Entonces es un modelo cerrado, por eso son totalitaristas, dice Cotado. Y ese totalitarismo es finalista. ¿Qué quiere decir? Que solo persigue un fin y no atiende a las circunstancias en tanto gobiernan. Por eso ellos tienen siempre el mismo libreto y te van a hablar de lo mismo. Y cuando gobiernan, van a gobernar de la misma manera. No les va a importar que la inflación esté el 700%, como lo estamos viendo en Argentina, bueno, en Venezuela ni que habla. No les va a importar que la tasa de desempleo se derrumbó, porque el cometido de ellos es llegar en definitiva, al socialismo de Estado, la colectivización de los capitales estatizados. Es decir, van a estatizar. No hay otro resultado en el socialismo. Socializar es, en definitiva, colectivizar. ¿En manos de quién? ¿De una empresa? No. Va a ser en manos del Estado. Incluso los mega empresarios que se creen muy vivos no se dan cuenta que están negociando con el gran demonio. Porque cuando tienen el poder, como pasa en China, y cuando tuvieron el poder del Estado, por más empresario que seas, te pueden dejar en la calle como lo hizo Putin con sus oligarcas. Es decir, podrá ser el dueño de Elon Musk y podrá ser, este, no sé, Bill Gates, pero el día que se dé ese plan globalista de la Agenda 2030, que para mí es ese modelo que tú decís que antes tenía cierto respeto, el mundo se respetaba, es porque el monstruo estaba acorralado. La Unión Soviética, ese monstruo que mató 150 millones de, de compatriotas. Ese, el monstruo de Vietnam, estaban acorralados porque había un mundo libre que aún quería ser libre. Pero ese monstruo ahora se derramó, se derramó hacia Occidente, lo infiltró a Occidente, lo infiltró con sus ideologías, con sus ideologías presupuestadas, negociadas. Están dentro de los estados como política de estado, lo vemos en nuestro país. Seguimos hablando de gente que no tiene para, para pagar desde su jubilación y no llegan a fin de mes. Pero sin embargo, tenemos 485 ONGs de género en la, en la intendencia de Montevideo. Tenemos ONGs de género que nos insumen millones de dólares en los presupuestos del Estado. Pero hablamos de que está por colapsar el BPS, cuando es un, un organismo que recibe algo así como 9.000 millones de dólares por año. Y se nos dice en la cara que eso está por colapsar. Es decir, estamos viendo un sistema político que no nos está representando, que está perdiendo vigor, está perdiendo fuerza, porque se ha derramado también una ideología colectivista, una ideología del reparto, una ideología del relato. Que pone en evidencia algo, algo más, más este, muy profundo, Rubén, que es, este, es la crisis que el ser humano tiene con la libertad. Sí. De alguna manera no sabemos cómo, cómo vivir con ella. Y yo pienso siempre en la imagen del agua. No, no ha de haber este, líquido más puro y más sano, pero el exceso de agua también te mata. Este, nosotros estamos aquí este, asistiendo, yo quiero creer que, estos son, que todo lo que vivimos son dolores de parto, y con tren de, de asumir filosóficamente la, la, el, el tema que es lo que me, me propones, es, dolores de parto que este, van a alumbrar una nueva realidad que no tengo claro cuál va a ser, lo que sí este, percibo que se está poniendo en evidencia una crisis de modelo, una crisis de ideas, este, que... Eh, nos encuentra en el caso uruguayo a una mitad de la sociedad absolutamente paralizada. Sí. A mí me horroriza ver cómo el sistema político no reacciona. Este, hay un la coalición republicana de gobierno en principio representa esa mitad. Este que bajo la idea simple reducida, sí. de sí. que este, queríamos un cambio. Lo sí. que estamos este, diciendo es que todo esto que estamos comentando contigo, Rubén, está expuesto, está claro. ¿Qué hacemos con eso? Hasta sí. ahora, lo único que venimos haciendo es atajando, como se dice en el barrio, atajando sí. los penales que sí. van surgiendo este, sí. de manera cuestionable, pero van surgiendo. Eh, sí. Hemos perdido. Sí. Capacidad Diego, y para, para cerrar la nota, este, eso, eso que tú decís que da para conversarlo en, la, en, en otra ocasión, en la próxima, si te parece. Eh, la gran pregunta que nos hacemos nosotros. Eh, al gobierno, es, che, ustedes están analizando todo esto que estamos hablando con Diego, por ejemplo, Est están viendo que la realidad es así, porque no estamos viendo respuesta del gobierno a todo esto. Lo que decía hoy Álvaro Alfonso, ¿no? Ellos este, aplican la vieja técnica del relato, de la palabra, y desmontan toda la argumentación que el gobierno hace. Viene el gobierno y vuelve a argumentar, y ellos desmontan con palabras rápidamente lo que... Y así no podemos seguir. Para cerrar sí. bien, bien polémico y dejarte picando la pelota, mm. como también dicen en el barrio para la semana mm. que viene, te cuento. Mientras estas cosas que son horribles suceden, las preocupaciones del sistema hoy son, ¿qué pasa en el Partido Colorado? ¿Viene Pedro o no viene Pedro? ¿Es, que, que, este, ¿es peña o no es peña? En el Partido Nacional se está dirimiendo la sucesión. Este, en el Frente Amplio se están este, alineando otra vez los patitos en la, en la hilera porque este, estaban descarriados. Y como decía la película, mientras tanto, la nave va. Es así. Gracias, Diego. Nos vemos abrazo, en la próxima. Muy buena jornada. ¿eh? Gracias, Diego Flores conversando con nosotros. En la nave va. Es así. Vamos a una pausa y seguimos.